Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos nuevamente acá en Fear, en el último capítulo que hicimos. Creo que llegamos acá en Coso, vimos a ¿cómo se llama? Harlan, de que le dio un tiro al gordo y bloqueó la entrada a esta cosa, cámara, lo que sea. Y bueno, activamos la electricidad y abrimos la puerta y bajamos por un ascensorcito medio raro. ¿Cuál es la linterna? Acá está, es en esta cosa y acá vamos acá. Ahí está, mira. Ahí está, ¿dónde está? Ahí. Ahí está. Bueno, cuestión. Que tengo entendido que este ya es solo último. Así que bueno, vamos a ver si lo llegamos a pasar ahora. Primero vamos a esperar que cargue mi linterna. Listo. Linterna. Y ahora vamos para allá. ¿Cómo se supone que voy? Por aquí te pongo. ¡Ey! Todos se van. ¿A dónde van? Esto es lo último, ya se termina. ¿Qué pasa? Mátalos a todos. Ay no. Ahí está la nena. Uy. No, no tengo mis armas. Sin saberlo, ¿verdad? ¿Qué? Lo que eres. ¿Por qué estás aquí? Yo estoy aquí porque soy el coso este de Fear. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el bicho? Bicho. 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 Sentí un bicho. ¡Ay! Ahí está. ¿Qué es lo primero que recuerdas? ¿Qué nombre te pusieron? ¿Qué sé yo? ¿Qué nombre me pusieron? Tú y yo nacimos de la misma madre. ¿Ah, sí? Hermano mío, ¿dónde estás? Que te voy a matar. Tienes que haberlo sentido. Ella no puede leer tu mente. Pero quizás tú sí puedas leer la suya. Una vida en la que despertar de una pesadilla solo te lleva a otra aún mayor. Yo la liberaré. Me tengo que estar acá. ¿Si me voy? No puedo. Esta vas a liberar. Al final sí la mató. No. Harlan. Digo, Alice. Te odio, me hiciste sufrir. Encima. Más en la parte que estuvo en reversa. Que no sé, se bugueó. No sé qué había pasado en esa vez. Estuvo en ¿dónde está? Me quedé sin armas, ¿en serio? ¿En serio? Y mi arma que estaba toda cargada, la otra, la de clavos. ¿Y ahora? Era una niña con problemas emocionales. ¡Ey! ¡Es un video! Pesadillas horribles y extenuantes, alucinaciones y histeria. Nunca pudo llevar una vida normal. Fue Dizler el que se dio cuenta de que tenía telepatía. Creía que era tremendamente sensible a los sentimientos negativos de los que la rodeaban. Solo la sacamos de esa cámara dos veces. Tenía 15 años cuando nació el primer prototipo. Se suponía que estaba comatosa, pero comenzó a gritar cuando le provocamos el parto y no paró hasta que el líquido le inundó los pulmones. Hay explicaciones científicas y convincentes para lo que ocurrió después, pero yo creo que fue una cuestión de odio. Los hombres crean monstruos, y la naturaleza de los monstruos es destruir a sus creadores. O sea que te vas a morir. Capaz nomás. No me acuerdo. Vamos por aquí. ¿Toco? Acá no. Acá. Toco. Iniciando subiendo. Análisis del sistema. Subiendo voy. Las manos arriba. Las manos. Pero yo creo que ya ha sufrido suficiente. ¿Qué? La metimos ahí dentro dos días antes de su octavo cumpleaños. Error, no se detectaron signos de vida. ¿Qué? Murió 6 días después de que lo canceláramos. ¿Harlan? ¿Secuencia? ¿Puedes abrir la puerta? ¡Eh! Así es como termina. Dale. ¿Pues alma? No, se muere en cámara lenta.
Ay, no. Mátalos. No, esto es censurable. Mátalos a todos. ¿Puedo censurar eso? ¿Debo censurar eso? ¡Ay! No te censuro un carajo. Me da una flojera. ¿Qué? ¿Se fue? ¿Se escapó? No, vieja. Niña. No es tan niña. ¿Cuántos años tienes? Digo, no. No pienses en eso. ¡Eh! ¡Ahí se va! ¿O no eres una niña? Me estás mintiendo. Chaleco. Botiquín. Botiquín. Ay, agarró esta... un mito raro. ¿Bichos? Ahí. Bichos. Agarro. Mato. Ay. Escucho muchos gritos. Se abren portales místicos. Para. Ay. Cómo tarda en recargar. Venga. Qué loco. Se termina esto. Se escapó la vieja esta, con la niña, que no es niña, pero ahora sí. Digo, ahora no. Ay, ya no sé. Potenciómetro de cosas. Ay, se termina. Supone que se termina, ¿no? Eso, acá, hoy. Empezamos con los bichos de nuevo. Ataque. Tenga. Hermoso. Alisto esta por si acaso. Creo que convendría más la pistola, ¿no? Para esto. ¿Y ahora? ¿Granada? No tengo granadas. Tenga. Hermoso. Bien. ¿De dónde saldrán estos espectros, no? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Qué es esto? Hallar y destruir las células del reactor para dañar las torres. Ah, lo que había dicho el gordito. Esto... no era así, ¿no? Sería demasiado fácil. Bueno, vamos por aquí, supongo. A ver. Ay, qué lento. Qué desesperante. Voy a cargar este completo por las dudas. Guardando. Por aquí, supongo. A ver. Ay. Agarro una tercera arma. Esta me va a convenir más tarde. Maldad. Se pueden hablar. Me va a convenir bastante. Me va a venir muy bien. ¿Estamos bajando? Ah, esto está subiendo. Ah, es cuando yo utilizo esto. 2, 3, 4. Listo. Y ahora me quedo sin luz porque a mí me encanta la oscuridad. Ay, qué lindo. Ay, no. Está yendo todo al carajo. Órale. Y yo también me voy. Digo, ¿por dónde? ¿Por dónde? No, bichos. Por acá no. Ay, muéranse. Ay, por ahí también viene, no lo vi. Y justo cambié de arma. Listo. Para cargar esta de nuevo, por si acaso. Córrele. Agarra la linterna. Córrele, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde tengo que ir? Se termina, gente. ¡Ahí está! ¡Mira! Hermana, digo, madre, ya no sé qué se supone que sos. ¿Linterna? Ah, acá está el ascensor, paso. Otro ascensor, supongo. Súbele. Ay, no me puedo mover acá. ¿Me estaba ayudando a escapar? ¿Te imaginas? Me estaba indicando el camino la niña. La niña que no es niña, pero sí tiene pinta, pero no es, pero a la larga sí es, pero no sé. ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Ey! ¡Ey! Me puso todo en cámara lenta. ¡Retrocede, hermano! ¡Retrocede! Ahora me están llegando por atrás, ¿te imaginas? No, menos mal.
Menos mal. El susto que me hubiese dado. A ver. Tengo que subir, supongo. Hermano. ¿Qué va a pasar? Ah, esto va a explotar. Soy un payaso que me estoy preguntando qué carajo va a pasar. Si tenía que destruir todas esas cuatro cosas para que explote todo. Intervalo 11, la venganza. Esto salió demasiado corto, así que esto lo voy a terminar hoy. Ahora, se va a terminar ahora. Porque el otro creo que esto... lo que sigue no dura nada prácticamente. Va, eso es lo que me expolió mi hermano, así que bueno, vamos a hacerle caso. Intervalo 11, zona 0, venganza. Situación, el estado del reactor principal de la instalación es crítico, es inminente una reacción en cadena. Misión, el operativo de FIR debe alejarse todo lo posible de la instalación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a tratar de irnos. Intervalo 11. Acabo de recibir su señal. Si puedes oírme, ve a la planta alta. Hay un helicóptero esperando. Allá voy. Más balas. Me hubiese gustado recibir más balas de ese. De esta arma. Mucho más antes. Y más seguido. Hay chaleco allá. Ahí recién lo veo. Chaleco. Chaleco inservible, no tan inservible. Pero bueno, yo que sé. A esta altura del coso. El partido, ¿qué importa? ¡Ey! ¡Ay, qué susto me llevé! Pensé que venían los bichos por atrás. Por aquí, supongo. Como titila la luz. Me molesta. Mi hermosa arma. ¿Te llevo? Sí, te voy a llevar. Empecé contigo y terminaré contigo. ¿Dónde está? Sí, me muevo en cámara lenta. Ahí están. ¿Cómo eran? Ahí está, me muevo normal, supongo que ya está. ¿Cuál es mi arma secundaria? Mi arma secundaria, dije. Esta y esta. Cambio rápido. Ya está, listo. Linterna. Acá. Miércoles. No. Así, rapidito. Hermoso. ¿Qué pasó? Pasó. Más balas. Digo, más chaleco. Me quedo acá. Espero que cargue la linterna. Espérate. Vamos rapidito. ¡No! ¡Uy! ¿Ya está? Sí, aparentemente sí. Cargamos esto por las dudas. No quiero que me fastidie después. ¡Ey! Ahora ya no se pone cámara lenta esto. ¡Ay! ¿Dónde están? Dale, que falta poco. Esto no. Más chaleco. ¿Cómo se gasta rápido el chaleco, hermano? Mi linterna, necesito mi linterna. F5, por si acaso. ¡Ey! 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 Listo. Por acá, supongo. ¿Cómo se mueven solas las cosas? Espera a que cargue la linterna. Más balas de esto. Perfecto. Listo. Continuamos. Guardando punto de control. Esa. Uy. Córrele, hermano, que explota todo. Córrele. La puerta no se abre. No quiero insistir. Espera. F5. Guardamos y... 3, 2, 1. Que pase lo que tenga que pasar. Ay, agarra la cosa, hermano. Aparecen bichos. Para bichos. Aléjense de mí. Yo no soy su amo. No quiero hacerlo. No. Carga, cambia. Pégale. Ay, Dios. ¿Cuánto más?
Pégale. Ay, me dio tiempo para recargar, mira. Pégale. Uy. Ok. Qué susto, ¿qué fue eso? Hay más balas de esto. Perfecto. Vamos a continuar por aquí, supongo. Ah, más botiquín. Mucho botiquín me están dando. Acá abajo, supongo. No veo otra salida. Guardando. Qué odio. ¡Mi linterna! Ahora sí, vamos. Vámonos. ¡Hijo de tu madre! ¿Qué pasó? ¡Qué susto! El escalofrío que me agarró. ¡Qué feo! ¡Qué odio! ¡Épale! No, apareció todo rápido. ¿Y la cámara lenta? ¿Qué te pasó? Ah, la puedo poner yo. Soy un payaso. Está en modo manual. Ahí te pongo. Cámara lenta. Cámara lenta. ¿Me vas a hacer poner cámara lenta? ¿O lo tenés, me lo vas a poner vos automáticamente? Dale, hermano. ¡Ay, no! ¿Qué va a pasar? He intentado olvidar. ¡Ay, no! He intentado tanto olvidar. ¿Qué es esto? ¿Ábrete el sésamo? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¿Tengo que ir por aquí? ¡Ay, no! No quiero mirar atrás. ¡No! ¡Espera! Dios. Tú naciste aquí, en este lugar. Ay. Yo estaba allí. ¿Qué pasó? ¿Qué está? ¡No sé! ¡No! ¡Ahí aparece! ¡Ay, no! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡No! ¡Aléjate! ¡Te dije que te alejes! ¡Hermano! ¡Aléjate de mí! ¡Mi bebé! ¡Devuélvemelo! ¡Yo no la tengo! Serás un dios entre los hombres. Vuelve a llevarla a la cámara. ¡No! Origin, sujeto al Mawai. Mi bebé. Ya no me importa si sabes quién soy o no. Quiero terminar esto. Otra vez tengo la pistola nada más. Dios. Mis armas. Ascensor. No me vas a asustar ahora, ¿no? ¿Dónde está? ¿Me asaltó? ¿Helicóptero? ¿Y el helicóptero? ¡No! ¡Todo lo que viene! ¡No me puedo mover! ¿Y si me cubro por acá? ¿Vuelvo a entrar? ¡Mentira! ¡Me voy acá adentro de nuevo! Ponía todo en cámara lenta, ¿por qué? Porque me equivoqué de tecla. ¡No me puedo mover ya! ¡No me deja! ¿Y ahora? Epílogo. Esto es todo. Perfecto. Y así termina esto. Cosa. Misterio. De Fear. A ver. Epílogo. Repercusiones. Situaciones. Satélite espía Hannibal 3 ha detectado una explosión masiva en las cercanías de las instalaciones secretas de Armacam momentos antes de perder la señal. Los esfuerzos por restablecer la conexión han sido infructuosos. Se desconoce la situación del operativo de Fear. Continuar. Me pica el ojo.
Ahí está. Epílogo. ¿Puedo usar botiquín? Sí, puedo usar botiquín. Aún no conocemos el alcance de los daños. No hemos podido contactar con nadie desde la explosión. Mi visión es limitada. ¿Qué ha pasado, Alma? ¿Qué es ese ruido? ¿Cómo hizo para llegar al helicóptero? Ay, no leí lo que dijo al principio. El equipo de FIR. Hemos terminado FIR por fin. ¿Cuánto tiempo estuve con esto? ¿Dos meses? ¿Más? Sí, más. Más. Desde septiembre, más o menos. Mira. El tiempo que me llevo. Pero bueno, o sea, que pasan. Bueno, esto. No sé si voy a jugar el 2. Esto lo tengo que ver. Ya lo veré más adelante, quizás. Tampoco sé qué juego puedo traer. Claro. Aunque hace poco fue el 20 aniversario de Half-Life. Capaz que podría traer Half-Life así como. Ah, juego de nostalgia, una cosa así. Sería bueno traer el Half-Life. Si no. A ver, otro juego. Algún mod de Halo, quizás. Algún juego retro. El Super Mario, lo tengo que terminar ahora que me acuerdo. Me quedó el último mundo. No lo terminé. Ay, bueno. Me había re olvidado de eso. Bueno, todavía me queda eso. Me queda eso pendiente. Después no sé qué más podría traer. Después una vez que termine con eso. ¿Qué estoy ahora? Ahora estoy con el Flare. Estoy con Touhou. Que más o menos la estoy alargando más de la cuenta. Porque, qué sé yo. Porque sí, porque me gusta Touhou. Y siempre quise jugar un juego de Touhou. Y bueno, no ha dado para que termine en 2-3 capítulos así nomás. Así que bueno, lo estoy tratando de alargar un poco más. Y así, qué sé yo. A ver si. Exprimir cada centavo. Bueno, después no sé. Alguna partida de Roblox, quizá. De Counter. Hace bastante no sé, hubo una partida de Counter así con música así de fondo. Debería traer. Hace bastante que no hago eso. Bueno, no sé qué más. ¿Algo más para comentar? Bueno, estoy dentro de la comunidad de WGamers. Ahí tienes un montón de servidores. El Counter-Strike 1.6 para que puedan disfrutar. Si les interesa. Yo estoy como staff en el servidor de Rocket League, ahí casi siempre me van a encontrar. Después, aparte, la comunidad también tiene un servidor público, servidor de Mix, Zombie Plague, tiene Hailbreak. Y a ver, son como 10, pero no sé por qué, no me acuerdo. No me acuerdo qué más falta. ¿Cuál me falta? El Tower Defense. Es Zombie Plague, creo que ya lo dije. Y hace poco se incorporó un Captura la Bandera. Que está bastante bueno. Y dentro de. Bueno, quizás dentro de este año, no sé. Cuánto tiempo llevará en terminar. El mod. Están haciendo un servidor de multimod. Así que ese también va a estar bastante bueno. Así que bueno. De mientras. Si les interesa alguno de los servidores, están invitados a participar, pueden sumarse al foro. Y unirse a la comunidad del Discord. Ahí siempre
Es gente bastante copada. Que bueno, después. ¿Qué más? ¿Qué más? Después ahí ya no sé. No sé qué más comentar. ¿Esto se puede omitir de casualidad? Ah, sí, se puede omitir. Bueno. Bueno, vamos a cortarla acá nomás. Entonces, no era la idea. Honestamente quería que dejar todos los créditos, pero bueno. Bueno. Ya está, pasó lo que pasó. Y bueno, esto ha sido FIRM. Espero que les haya gustado. Gracias por haberme acompañado en esta horripilante aventura, por así decirlo, por decirlo de alguna manera, en este bonito juego de horror. Y bueno, denle like, suscríbanse. Si quieren, súmense a la comunidad de Doble Gamer. Y bueno, nada, nos estaremos viendo en un próximo video. Yo me despido. Adiós.